¡Ay! Esta es la camisa que yo uso para zarar. Esta es la camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa que yo uso para zarar. Esta es la camisa. Esta es la Esta es camisa. la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. ¡Hey! Bienvenidos sean todos, como debe ser, a No es por Azar, una emisión buena, está mucho contenido, muchas cosas, mucha información, muchas noticias, muchos datos para ustedes. Hay fuego, el doctor Nádrago padre le mandó, pero duro, pero duro que le mandó a Luini un mensaje, pero duro le entró a Luini con toda Luini corporal le entró el doctor Nádrago, y de eso te vamos a hablar hoy. Ya vamos a hablar también de un señor que cura, que dice que cura el cáncer con una hoja especial, una hoja que hay, qué locura. Te vamos a hablar de eso, te vamos a hablar de el abuelito del reggaetón. Entonces, te vamos a hablar de quién es la doña que se vacunó, quién se ha vacunado con usted. A propósito de vacuna, inmediatamente vámonos con la vacunada de la semana. La vacunada de la semana es la vieja. Bien, vieja, como la vacuna. Dale. Ahí vieron a la vieja Fefa vacunada, como debe ser. Miren, este es un deporte nuevo que hay que buscarle un nombre, un deporte cabeza, boca, nariz, nada más. Vamos a ver qué nombre usted le pone a este nuevo deporte. Dele video. En una barbería, y lo vieron, en una barbería, Pina Record está haciéndose su cerquillo mientras orientado y cochado por Daddy Yankee. Veamos Daddy Yankee Pina Record en una barber shop. Elo ahí. Mira, Jan, Mira, D-Way tiene una pregunta. ¿ese recorte es pop o es urbano? Una discoteca estaba atestada de gente, y miren lo que pasó con el atestamiento en esa discoteca de gente. ¡Elo ahí! ¡Walter! We love you. Oh. Veamos. Y nadie sale por ahí. El dueño, vamos metiendo al dueño. Vamos llevando al dueño. Méteme la luz, por favor. Se mete allá, comando, venga, vamos llevando a este. Saludos.
Y vieron cuánta gente. Ahora, es bueno que ustedes vean quién. Oh, yo no sabía que él manejaba. ¿Quién manejaba carro? Miren quién maneja. Uno de los Rabacucu. ¿Y qué es lo que dice el Rabacucu mientras maneja? Dale. Esto pasa a la historia. Esto es una nube en el medio del campamento de los hebreos. Que ya, esto no tiene comparación ya. Esto es una cosa que ya. El espíritu se va a turbar en esta vuelta. Esto es una cosa sobrenatural. Le dije, ministro, que nos vamos a transformar. Una gloria en el campamento de los hebreos. Más volumen el mensaje. Se más volumen, más candela, más gloria. Más nivel, más llama, más chispa. Eso es otra dimensión. Señores, hay candela. Se me olvidó a la entrada hablarle de la candela que hay. Lamentablemente, usted sabe lo que pasó, la tragedia que ocurrió con la niña Emily Peguero y el papá seguido una batalla y una lucha y la madre también. Pues en este fin de semana se habló de que la autora intelectual de ese horrendo crimen, Marlin Martínez, pues salió del país. Y el papá da unas declaraciones muy duras en contra del abogado de él, de su abogado Hopperman, pero duro, bueno, dice cosas muy graves de Hopperman, acusaciones graves contra Hopperman, dice el papá de Emily Peguero, el papá de Emily Peguero dice cosas muy graves, acusa de cosas muy graves al abogado Hopperman. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Senoví acompañado de Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero. Genaro, en los últimos días ha salido a la luz una información de que Marlin Martínez ha salido del país. ¿Tienen ustedes alguna, esta información confirmada o es hasta el momento solo un rumor? Bueno, hasta el momento yo no lo tengo confirmado porque me mandaron el link de las redes sociales donde... Yo supe ayer que fue que Marlin Martínez salió del país, porque si el país no recuerda, Hopperman dijo que él se iba a encargar de este caso, e incluso me dijo a mí que él iba a luchar para ponerle un expediente a Marlin hasta que la visa se la quitaran. Y Hopperman, después que soltaron a Marlin Martínez, jamás en la vida ha vuelto a tener comunicación conmigo, ni me ha vuelto a coger el teléfono. A lo cual yo siempre he dicho que Hopperman con esto tiene muchas cosas que ver. Porque cuando tú a un cliente no le coges el teléfono, y Hopperman, después que nos dieron a nosotros la sentencia de que Marlin hubiese salido, Hopperman tampoco se comunicó conmigo, y nos dieron 40 días para apelar, y tampoco él nunca apeló. Entonces, tampoco pagaron indemnización, como la gente dice. No se sabe si hubo una negociación con el mismo Hopperman, ¿O qué ha pasado? Porque tampoco nunca nada de eso ha salido. O sea, ¿de cuánto más o menos es la indemnización? ¿De cuánto? La de Marlin eran de 5 millones y la de Marlon de 10. Pero sabemos que Marlon no tiene con qué pagar hasta que un día Marlin no muere y hereda lo que ya tiene que... Es decir, que ¿usted sospecha de que posiblemente existe un acuerdo entre Marlin y Hopperman? Claro que sí, porque si no hubiese sido acuerdo, el primero que hubiese estado comunicándose conmigo era él. Otra cosa es que cuando yo fui a la entrevista con Santiago a los Foques. Santiago me hizo una promesa de algo y me la hizo delante de Hopperman y también le dijo a Hopperman que luego que lo llamaran para hablar. Tampoco ellos volvieron a coger mi teléfono. Parece que siempre donde hay personas que se han preocupado en ayudar a esta familia, parece que Hopperman ha metido la mano ahí. Porque como que no quiere, como que la familia eche para adelante. No que lo creo, no que estoy seguro, porque cuando alguien a ti te hace un ofrecimiento... A través de él, el que tiene que poner empeño a él, y no lo ha puesto. Y esa gente más nunca ha puesto con mi teléfono tampoco. Es decir, usted se siente, podríamos decir, burlado, engañado por Hopperman. Me siento burlado por Hopperman y por las autoridades de la República Dominicana. Porque esto ha sido como
como un juego del perro y del gato y el ratón. Muchas actividades, mucho conflicto, mucho pleito, un dite y direte, y a la corta a la larga sucede que Marlin Martínez, con el crimen que cometió, que yo considero que no era para ella salir o de que la dejaran salir del país, todo se lo permiten. Es porque aquí hay alguien grande detrás y sabemos quiénes son. ¿Quiénes? Yo siempre lo he dicho, porque Miguel Vargas Maldonado venía a su casa, igual que Hipólito Mejía. Entonces, aquí hay entre medio político fuerte, a lo cual ustedes saben que los políticos siempre protegen a los delincuentes. Es decir, que ahora usted, con esta nueva autoridad, ¿usted cree que tiene que haber algo más tipo político? O sea, una mezcla de algún funcionario ha ayudado a Marlin, si salió del país. Claro, porque tú sabes que los políticos actuales siempre se quedan con la misma efecto en el país, porque hasta un sueldo lo siguen pagando para que sigan robando más de lo que han robado en el país. Entonces, es una política a la cual en nuestra República Dominicana, con esta nueva autoridad, yo pensaba que las cosas iban a cambiar. Es como una burla, porque se ha seguido haciendo lo mismo y más de lo mismo. Entonces ya, por último, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Yo considero que yo hacerle un llamado a las autoridades sería ponerme de mojiganga, porque se lo hemos hecho de mil maneras. Incluso yo pensaba que ahora, en esta nueva autoridad, yo pensaba que Miguel Vargas, Luis Abinader, un presidente que ha hablado tan bien de nuestro país, que quería cambiar tantas cosas, yo pensaba que por lo menos él iba a tener por lo menos una comunicación. Y de la Suprema Corte, la Miriam Guzmán y Jenny Berenice, que una vez se comunicó de que ella quería el caso, ha sido como una burla, porque ellos ahora que están en el poder y que habían podido hacer, no lo hicieron. Para mí es como si no hubiese sido otra cosa más de lo mismo. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Genaro Peguero en torno a este rumor que ha salido en los últimos días de la supuesta salida del país de Marlin Martínez. Hasta el momento no hay ninguna información oficial, y algo que hay que destacar, de acuerdo a lo expresado por Genaro Polanco, es que los abogados no realizaron el pedido de impedimento de salida, por lo que, ¿verdad?, en caso de ser así, Marlin Martínez podría salir del país sin ningún problema. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestro compañero Arismendi La Antigua. Ya ven ustedes, aún no se ha confirmado la información que circula a través de las redes sociales de que Marlin Martínez ya se encuentra fuera de territorio dominicano. De manera que estaremos dando seguimiento a esta parte de la información. Bueno, ahí lo ven ustedes, fuerte, 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 muy fuerte, sus declaraciones contra el licenciado Hopperman. Wow, muy fuerte. Tal Levia, por otra parte, pasando a otro plano, como debe ser, señores, creo que está pasando de una vez. Parece que lo de Franklin la tiene como esa sitiada. Se está moviendo, se mueve. Pase su sentir. Miren a Diana Bel moviéndose, alegre, moviéndose, a contrarrestar el show que tiene Franklin Mirabal. Adelante. Ustedes saben, la vieron, ella bajaba bailando, entre, está desagatadita, parece que quiere hacerse sentir. ¿saben lo de, cómo se llama, lo de Omega que pasó ayer? Pues nada, vamos a ver a Omega en este post de reconciliación con el chofer. Dale ahí. Hay un dato importante, que estaba dejando por último, muy importante, lo que tiene que ver con el nuevo toque de queda, ya para la calle todo el mundo, con el nuevo toque de queda, el nuevo horario para la calle a partir del miércoles, para la calle el pueblo entero, ya lo saben, la nueva medida del toque de queda, helo ahí, el nuevo horario, chécalo ahí. Ahí lo vieron ustedes, el horario, el toque de queda. Ah,
Hey, este dato importante del señor que dice que él cura el cáncer. Y miren con qué hoja la cura. Chequea el video. Porque a veces me molesto que las personas son egoístas. Así que vamos a pensar en el prójimo, como voy a hacer yo. Lo que yo voy a hacer, pues es algo que pudiera ponerme en alerta roja. Perfecto. Ya yo hace un tiempo atrás le había hablado a ustedes de que el cáncer sí tiene cura. ¿Recuerdan? El cáncer tiene cura. Y ustedes saben lo peligroso que es esto. Pues yo ahora me topo en el hotel con esto y fue como una iluminación que sentí. Tienes que hacerlo de nuevo. Como que no fue casualidad que esto de repente aparezca aquí. Así que no es casualidad. El cáncer tiene cura. Y voy a enseñarle cuál es una de las plantas. ¿Quieren saber cuáles son una de las hojas que sanan el cáncer? Tú que tienes que tener un padre con cáncer, algún familiar con cáncer, el cáncer sí tiene cura si alcalinizamos la sangre. Si alcalinizamos la sangre, el cáncer tiene cura, mi gente. Miren lo que el doctor Urbano le va a enseñar. Uy, mira, ahora empieza a frizarse cuando estoy hablando. ¿Qué es lo que era? Esta hoja es... alcaliniza la sangre de una manera maravillosa. Y los pacientes de cáncer que tengo recuperándose, este es uno de los ingredientes. Van a hacer un té con la hoja de lechosa. Esto tienen que conseguirlo. Arrancan una hoja de esta. Si es muy grande, pues con esa hoja está bien, con ese pedazo. Cojan, hay hojas que son más pequeñas. Van a coger una hoja de lechosa y van a hacer un té con esta hoja de lechosa. Y le van a añadir jengibre y cúrcuma 3 veces al día, porque la cúrcuma es antiinflamatoria y también pues el jengibre. El cáncer, ¿qué es lo que hace? Inflama. El cáncer se produce por un nivel de acidez muy alto, ¿entiendes? Entonces esto es alcalino, alcaliniza la sangre muchísimo, lo que reduce el nivel de acidez y comienza inmediatamente los tumores a reducirse. Ya lo he comprobado, tengo personas recuperándose, no es mentira. Dios sabe que estoy diciendo una verdad. Que es que la ciencia no quiere que ustedes lo sepan, o el sistema. Esta es, si tú tienes un familiar con cáncer, miren, que tiene cura, tienen que hacer pues un té que contenga cúrcuma, jengibre y que contenga, señores, la hoja de lechosa. Mírenla ahí, que esto es una hoja de lechosa. Van a hacer en la mañana, ¿cuál es el ingrediente para todos los pacientes con cáncer? Un vaso de agua en ayuna con bicarbonato y limón. Miren, es alcalino. Un vaso de agua en ayunas de bicarbonato de sodio con agua y limón en ayunas. El internet no me deja hablar, se está frizando. A un vaso de agua le exprimen un limón y media cucharadita de bicarbonato de sodio 3 veces al día para alcalinizar la sangre. Y después de eso le hacen un té. Es una bomba para el cáncer esto. Entonces, después de eso, hacen un té con la hoja de lechosa. Le echan 4 pedazos de cúrcuma y 3 pedazos de jengibre y lo hacen 3 veces al día y se lo prometo, se lo juro, van a ver el cambio, los tumores van a comenzar a desaparecer, va a evitar la metástasis. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es cuando un cáncer se traslada de un punto a otro. ¿Y qué produce la metástasis? Pues en la leche y la carne. Eviten la leche y la carne, por favor. Si tienes un paciente con cáncer, por favor, evítale. Mira, yo estoy afuera lloviéndome sin necesidad, porque sentí de parte de Dios que tenía que hacerlo. Yo estoy sentado y yo tengo que decir que fue Dios que me movió. Es como que tenía que hacerlo obligado. Fue algo que me impulsó a salir para afuera, hacer esto, porque tenía que hacerlo. Y yo sé que alguien aquí va a ser tocado, alguien aquí va a ser sanado. Y tuve que hacerlo. Yo creo fielmente en eso. Mírenla aquí, la cura del cáncer, y la tenemos ahí. Y no nos lo han querido decir, mi gente. No le interesa el sistema. Y yo necesito, siento que tengo que dar mis conocimientos así. Porque uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno. ¿Entiendes? Uno nunca sabe qué puede pasar con uno. Y estos conocimientos yo no los puedo dejar guardados ahí. Yo tengo que sacarlo para afuera. Porque yo no sé lo que pueda pasar con uno. Ya sea por cualquier cosa. Porque uno puede hasta saliendo a la calle tener un accidente, por ejemplo. Que Dios me libre. Entonces yo necesito dar mis conocimientos que son así, sacarlo a la luz. Así que compártelo esto, por favor. Yo no quiero que tú lo compartas porque yo quiero que tú me hagas famoso. No, a mi Instagram han entrado 10 millones de personas y nada más se quedan 53. Ya me han visto más de 10 millones de personas. O sea, ya yo no necesito tanto. Para mí eso no es lo más importante. Lo importante es que los pacientes de cáncer, joder, se sanen a nivel mundial. Que tú se está frizando. Si el cáncer es en el estómago, entonces solamente hacen el té de la hoja de lechosa con laurel y cúrcuma, porque el limón le va a provocar mucho dolor a quien tenga cáncer en el estómago. Entonces, el que tiene cáncer en el estómago solamente sabe beber un vaso de agua con bicarbonato solamente. Dando receta, no es que puede decirla, es que cada hoja que el doctor Urbano Israel comienza la ha estudiado y sabe lo que hacen.
Cuando una gente comienza a tener el proceso de cáncer, viene una etapa de inflamación. Entonces yo le estoy metiendo dos ingredientes fuertísimos antiinflamatorios, como la cúrcuma y el jengibre. Y le estoy añadiendo la hoja de lechosa porque alcaliniza, para eliminar la acidez de la sangre. Lo mismo con el bicarbonato y el limón. Entonces es una combinación perfecta. Perfecta, porque ya tengo pacientes, mi gente, que se están recuperando con esto, de verdad. Créanme. Créanme que ya están ahí, andan con el cáncer y de la cama, andan caminando y el cáncer ya quedando pequeñito. Entonces le estoy diciendo la verdad. Si tú padeces de cáncer, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. De verdad. Mira, no me está importando mojarme porque sé que tenía que hacer esto. Y se lo muestro de lo que hizo el Señor para sanar el cáncer. El internet se frisa. Y siempre pasa cuando estoy dando recetas que son muy importantes. Es la coincidencia. Entonces, mi gente, estoy aquí en Punta Cana, estoy esperando porque me voy de que en un helicóptero. Bueno, dice que lo que queda, y ahí lo estaba promocionando todo su creo, que el hombre tiene, que el hombre cura el cáncer. Ay, mamá. Ojalá y fuera cierto, que con esa hoja se curara. Ojalá y así fuera. Ojalá que así fuera. Ojalá, de corazón, ojalá que así fuera. Vamos al video candela, en video fuego. Las declaraciones contundentes, la reacción de Piña. ¿Qué le devuelve y qué le da el doctor Natra a Winnie Corporán? ¡Piña! ¡Le da piña muy duro! Lo acusa de cosas feas, le dice de todo. Dale con el doctor Natra, por favor. Un mensajito al siervo locutor de Radio Urbana, Winnie Corporán, que en un tuit me dio segundero. Winnie, mira, loco, tú no me das nota. Yo no ando en eso, y que hablando por atrás como hace usted. De lo falso que tú eres, egocéntrico, prepotente, arrogante, a pesar de que eres un siervo de Dios. No le quede mal a Dios, que le está quedando mal a Dios. Y te digo lo mismo que le dije en Twitter. Por gente como tú, yo no creo en religiones. Porque hay mucha gente como tú, envidioso, falso, mentiroso, habladores, lambones, que están yendo a la iglesia, loco, y quieren venderle a uno, dice, en el nombre del Padre. ¡Alabanza, alabanza, santo, santo! ¡Gloria, gloria, 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 aleluya! Y después, que salen de ahí y sueltan el pandero, vienen con su maldita envidia y su maldita demi, su maldito odio para donde uno. Váyase de ahí usted con toda su religión. Mamacita, ahí lo vieron ustedes, piña y piña de Dios. Mamá mía, ¿qué es esto? ¡Guay, padre, guay! Bueno, señores, hasta aquí la emisión de No es por Azarar en el día de hoy. Mira, mucho video, mucha noticia, mucha información. Se lo dijimos, que no lo hacemos cuando es lo que hay en Maco, sino informaciones que pueden ser interesantes para todos ustedes. Cuídense mucho y hasta aquí No es por Azarar. Bendiciones para todos. Dios bendiga grandemente su vida. Cuídense mucho.